Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer una gelatina, pero una gelatina especial, por dos motivos. El primer motivo es que próximamente es el cumpleaños del chefcito y lo tenemos que agasajar. Y dos, porque es una gelatina de café para estas fiestas que se aproximan. Entonces, ¿les he visto los ingredientes? Bueno, mis ingredientes que voy a necesitar para esta gelatina de café es café soluble. El café soluble que vamos a necesitar es de la marca que ustedes gusten. En esta ocasión yo voy a hacer un café con sabor tipo de olla. Entonces voy a necesitar café soluble, grenetina, voy a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, dos tazas de leche entera, azúcar. Y vamos con el procedimiento. Miren, aquí tengo para hacer mi gelatina de café. Yo le voy a agregar dos cucharadas de café. Este café es tipo de olla, que tiene sabor delicioso porque sabe y huele a lo que es canela, piloncillo. Entonces, miren, voy a poner una y que sepan que vamos a comer gelatina de café. Entonces le voy a poner dos cucharadas generosas de café. Voy a hacer un litro más o menos de gelatina de este tipo. Entonces le voy a poner 4 tazas, 2, 3, y huele delicioso, 4. Ahora, como estamos haciendo gelatina de café, le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar para que esté dulce. Vamos a estar que esta gelatina esté bien dulce. Vamos a probar si está dulce. El agua está hirviendo. Y le vamos a agregar, aquí generalmente la grenetina la hidratamos, pero como está el agua hirviendo, entonces le vamos a agregar 3 cucharadas de grenetina. Más o menos son 7 a 11 gramos lo que contiene cada cucharada de grenetina. Aquí lo vamos a diluir perfectamente, que esos grumos estén bien disueltos. Para que nuestra gelatina esté bien cuajadita. Si ustedes quieren, también lo podemos llevar a la estufa para que se concentre mejor la grenetina y pueda disolverse y ya no tengamos problema de hacer este proceso. Vamos a probar a ver si esta preparación está buena de azúcar. Le hace falta un poquito más de azúcar, está fuerte. Fuertecito este café. Bueno, ya que tengamos esta preparación, lo que vamos a hacer en un molde ya previamente engrasado con aceite, vamos a poner esto y lo vamos a llevar al refrigerador a que se cuaje esa gelatina.
y volvemos cuando esté lista ya la gelatina de café. Amigos, vamos a continuar con nuestra gelatina de café. Ya la gelatina de café que hicimos al principio ya está. Ahorita la vamos a picar, pero antes de picarla, para continuar con nuestro proceso, en media taza de agua, nada más media, vamos a poner 3 cucharadas de grenetina. Grenetina sin sabor. Vamos a dejar que la gelatina esté lista para hidratarla. Ok, miren, necesitamos, desde el principio les había comentado lo que vamos a necesitar, que es leche evaporada, leche condensada y leche natural. Pero para darle otro sabor a nuestra gelatina, podemos hacer una gelatina en esta leche natural que yo voy a hacer, más o menos serían como 1.5 litros de gelatina. Voy a ponerle 1 litro de leche natural. Entonces, en esta leche que es natural, entera, podemos hacer una gelatina ya sea de coco, ya sea de leche condensada, ya sea de arroz con leche, para que tome otro saborcito. Si lo hacemos de leche condensada, eso sería lo ideal para darle más sabor, más toque, y además de que la gelatina con leche condensada ya trae su grenetina. Por eso nada más vamos a necesitar 3 cucharadas de grenetina. Ustedes van a ver el color de mi gelatina de café que hice hace rato. Le tuve que poner un poquito de más agua porque estaba bien fuerte. Estaba bien fuerte. Entonces, tienen que ir procurando el color y más que nada el sabor, porque estaba fuerte y le hacía falta azúcar. Entonces, tienen que tener muy presente el sabor aquí dulce del café con el azúcar. Entonces, en nuestra licuadora, para que esté más espumosito y esté más rico, que el café, se nota que tomamos café, ¿verdad? Porque está duro. Le voy a poner ya más, ya un poquito menos. Le voy a poner una y 2 cucharadas, pero estas cucharas son más pequeñas que le puse hace rato. Le voy a poner la leche. Sí, porque si no, no me va a caber. Lo que es la leche entera. Le vamos a poner la leche condensada. Si quieren ustedes que esta gelatina sea más cremosa, le podemos poner un queso crema. También le podemos poner una lata de leche, de media crema o crema para batir. También le podemos poner y queda más cremosa. También aquí le vamos a poner la leche evaporada. Y vamos a licuar. Pero sí la prendes. No la prendió, entonces no licuamos. Bueno, ya nos la conectaron. Ahora sí vamos a licuar. Nada más le vamos a dar una licuadita. Vamos a hidratar nuevamente nuestra grenetina. Miren, ya está bien dura. La podemos llevar al microondas por 30 segundos o la podemos poner en baño maría, en la estufa, para que se hidrate. La vamos a llevar al micro para más rápido.
Ya hidratamos nuestra grenetina, se la vamos a colocar aquí a la licuadora y le vamos a dar otra meneadita. Miren, por la cantidad de leche que yo le estoy poniendo extra, no me cabe en la licuadora, entonces lo estoy haciendo en dos partes. Aquí lo voy a integrar perfectamente, miren, bien espumosito. Antes de ponerlo, le voy a dar otra licuada. Miren, nuestros moldes, ya el chefcito nos hizo el favor de colocarles aceite para que no se pegue. Aceite comestible o, si tienen pan, una rociadita con pan y se lo ponemos. Vamos a picar nuestra gelatina. Y vamos a hacer unos trocitos. Ahora, aquí es la creatividad que ustedes puedan poner en sus postres, como quieran presentarlo a su familia o a sus ventas, a su trabajo. Aquí, por ejemplo, esta opción es como si fuéramos a hacer una gelatina de mosaico, pero también la podemos hacer escalonada. Una gelatina, una base de café, gelatina de tres leches. Gelatina de café, gelatina de tres leches. O podemos hacer seccionada, por ejemplo, media gelatina de café y media gelatina de leche. Eso es de acuerdo a su imaginación, a cómo quieran ustedes crear, innovar en la preparación de sus alimentos. Y si se dedican a vender, pues hacerlo de manera más atractiva. Miren, estamos picando la gelatina de café. Ahora, nuestros moldes ya están previamente con aceite. Le vamos a agregar aquí como si hiciéramos una gelatina de mosaico. Y dice el chefcito que generoso, porque ya les dije para quién va a ser esta gelatina, ¿verdad? Por ahí sí, las muchachas les quieren mandar saludos, felicitaciones, por ahí recibe. Propuestas matrimoniales también. Ah, también dice que propuestas matrimoniales. Nuestra gelatina, que ya está bien picadita. Y les digo, esto va a depender de su creatividad. Nosotros, para más práctico, pues así, como mosaico, pero con ese sabor diferente a café. Y este café, que es café de olla, y les recomiendo este café de olla, sin que me estén pagando la marca. Miren, parecen cuadritos de chocolate. Así me los imagino. Miren, ahí. Vamos haciendo de diferentes tamaños para ver el festejado de cuál quiere. Pero también esto no nada más es para un cumpleaños, ¿eh? Esto también lo podemos utilizar para que no se asiente la mezcla y quede todo espuma, con la suficiente espuma necesaria. Ya tenemos todo picado y ya todo está listo y preparado. Bueno, vamos a darle otra. Esto nada más es para que esté más espumoso.
y que los ingredientes se vuelvan a integrar. Okay. Van a decir que es mucho proceso, pero no, nada más es para que los ingredientes se integren. Y así nos sea más fácil de cubrir con la licuadora mis moldes. Aquí despacito vamos a ir cubriendo. Y miren, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y espumadito. Se está regando. Ay, está regando. Aquí está. Miren, podemos mover tantito. Y nos van a salir bastante porque le estoy agregando más leche. Y miren, y si así está cremoso, espumoso, todo este proceso, imagínense si tuviera queso crema. Estuviera muchísimo más. Pero con esto es suficiente. Ya. Miren, nos va a salir mucha gelatina y sabrosísima, ¿eh? Y espumosa. Si te alcanza a llenar el otro. Sí. Agregar más a esta. Vamos a que la cremita le quede bien arriba. Ponerle un poquito más aquí. Se acabó. ¡Listo! Vamos a procurar que la espumita que le vamos a procurar que esa espumita le quede ahí consistente. Ahora, lo vamos a llevar al refrigerador para que cuaje. Y después le vamos a pedir al chefcito que pruebe la gelatina. Entonces vamos al refrigerador porque como tiene grenetina, esto tiene que estar en refrigeración para que cuaje. Entonces nos vemos en un ratito más. Amigos, ya tenemos todo listo. Ya por ahí anda el chefcito que ya le urge que partamos la gelatina. Esta espuma que sacó el licuado, la gelatina, está bien rica, bien rica. Ya anduvimos probando. Y con el aceite que les ponemos a lo que es el contorno del molde, cualquier molde puede ser un molde de metal o de plástico. Si es de plástico, pues este no pega. Pero igual el de metal no pega. Vamos a sacarla. Sí. ¿Sí? A ver, chef. ¡Tarán! Miren. Esta es una gelatina, miren. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No importa, cuando lo pongas se va a pegar. Bueno, vamos a sacar la otra. A ver esta, cómo nos va a ir.
sí salió, sí salió. Ay, no nos falles. Yo hablando bonito de los plásticos que no pegan. ¿Qué la sacaste? Yo hablando bien de los plásticos que no pegan. Y ahí está. Ya salió. Miren. Y en medio. Pero para que no se sienta tan solita, le vamos a poner esta aquí. No, ya no quedó. Vamos a poner esta aquí. Para que sea nuestro regalo para el Chetzi. Pues vamos a probar. Si bien, van a ver el video que hicimos varias sueltas y ya la probamos y está delicioso. Hágalo, de verdad, está la receta bien fácil de hacer y para estas fiestas ya no sabemos qué hacer, qué comer. Y bueno, esta es una opción. Y no nada más para estas fiestas este mes, sino para todo el año podemos hacer esta gelatina de café. Muchísimas gracias. No me queda más que despedirme, agradecerles su presencia al canal, pedirles que se suscriban, que compartan para que nuestro canal siga creciendo, que me regalen una manita. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Vean, no tiene malo.